Expreso Latin Radio. No tienen con qué. Ayer estuve en un supermercado que me sorprendí muchísimo que no había pavo. No es que los pavos están escasos. No había pavo, lo que había eran gallinitas. Mira, hay tanta escasez de pavo que los están rifando. Ya no es usted haga la fila y escoja su pavo. Está cargada en un aeropuerto. ¿Qué iba a hacer él? ¿Qué iba a hacer él? Pero vos sabes que el hombre huyó. Él cuando se zafó el tiro, porque fue que tú sabes cuando estás haciendo la fila y pasan, tú tienes que poner tus cosas. O sea, cuando pasó por los rayos X, se detectaron que había un arma de fuego. Pues enseguida, en vez de llevárselo aparte, no, allí mismito abrir, lo hicieron que abriera el bulto. Y cuando fue a alcanzar, y que supuestamente cuando fue a alcanzar el arma, se le disparó. ¿Tuviste el robo de la Louis Vuitton? El robo de una tienda de Louis Vuitton, que la gente se metió, cogieron 100 vainas. Ahora, no, ya que esta semana está volviendo, está volviendo a hacer de todo. Porque realmente las protestas no son de que porque murió Floyd, se aprovecharon de ahí para robar, porque son ladrones. Son ladrones, no me venga a decir que esto es por protesta, porque si tú protestas... Aprovechando el momento. Se han guillado, entonces ellos no tienen cómo controlar eso, que controlen eso. Mire, señores, no va a haber protesta de esa manera, no. Ellos mismos la apoyan. Sí, esto es Black Friday, Mayer. Ellos entran en Gala Food Supermarket. Recuerde que van a estar regalando televisores el día después de Thanksgiving. Tengan todos buenos días, este 22 de noviembre, comenzando la semana laboral. Para ustedes, muchas bendiciones. Así es. Nos vamos.